Visita número 135 de la sexta gira Yo Soñé, lo hicimos realidad. Hemos llegado al municipio de Pandi, más exactamente a su casco urbano. Nos encontramos aquí en la Casa de Gobierno, que ha sido completamente restaurada y mejorada. 580 millones de pesos hemos invertido, 100% apoyo departamental, para que ahora la Casa de Gobierno de Pandi tenga mejores espacios. Tenga también acondicionamiento para personas en condición de discapacidad, para que podamos tener un ascensor, para que tengamos un área social, para que tengamos mejoramiento de pisos, de techos y que tengamos oficinas más dispuestas con mejores ambientes. Y pues aquí estamos acompañados de la comunidad, acompañados de los comunales, de los líderes sociales, concejales, exconcejales, que están felices porque rápidamente van a poder estrenar estos mejores entornos. Y también estoy con Lorena. Yo soñé tener una casa de gobierno con mejores condiciones para brindarles una mayor atención a toda nuestra comunidad pandinense y mejorarle las condiciones a la población en condición de discapacidad para que puedan ser atendidos por todos los funcionarios de la administración municipal. Gracias, gobernador, por hacer realidad nuestro sueño. Muy bien. Lorena, que nuestra alcaldesa lo soñó, Antonia lo soñó, Federica lo soñó, Tránsito lo soñó, Berenice lo soñó, Francisco lo soñó, Pedro lo soñó, Pablo, Felipe, Santiago, Mateo y Matías lo soñó, ¿cierto, Matías? Y lo hicimos realidad. Mil gracias a ustedes por su confianza. En el marco del plan de desarrollo hemos podido intervenir 22 casas de gobierno a lo largo y ancho de esta Cundinamarca, el primer departamento del país. Muchas gracias.